Hasta ahora hemos aprendido a dibujar en volumen y en proporción. Lo hemos hecho con fachadas de edificio, en lo que conocemos como su alzado. Sin embargo, ¿no te gustaría aprender a dibujar también la planta de esa construcción, de ese edificio? Si lo hacemos, el resultado se ajustará mucho más a su propia realidad. Conocemos como alzado a las vistas referidas a todos los lados de un objeto volumétrico. Pueden ser de la parte interior o exterior del objeto volumétrico a representar. Una planta es la representación bidimensional de un objeto volumétrico sobre su plano horizontal. Existen dos tipos de planta, la planta cenital y la planta aérea. Hoy vamos a describirte cómo son las dos y una vez lo terminemos, veremos cómo realizar una planta de tipo cenital. Una planta cenital es la representación de la zona inferior del modelo, visto desde su interior. Es lo mismo que si cortas una tarta por la mitad y retiras la parte superior. Lo que queda abajo es la zona de la planta cenital. Una planta aérea es la representación a vista de pájaro mirando perpendicularmente al modelo. También se conoce como planta de cubiertas. ¿Te animas a dibujar una planta cenital? El proceso es muy parecido a lo que hemos hecho hasta ahora. El primero es observar bien el modelo que vamos a dibujar. Lo segundo es movernos alrededor de él o dentro de él para conocerlo aún mejor. Lo tercero es describir escribiendo las estancias y partes del mismo. Lo cuarto es hacer nuestro mapa conceptual del modelo. Lo quinto es realizar un croquis básico del mismo, anotando sobre él todas las medidas Z que necesitemos. Y te preguntarás, ¿cómo tomo medidas Z en una planta? Cuando el dibujo esté más avanzado, cuando hayamos proporcionado, volumetrizado y creado esa planta y ese alzado a nivel de croquis rápido, vamos a necesitar tomar medidas en condiciones. Para eso utilizaremos herramientas como un flexómetro, como una cinta métrica o incluso un medidor láser. Será entonces cuando aprenderemos su manejo y la forma de trasladarlo a la escala correcta dentro de tu papel. Como ahora estamos aprendiendo y aún no contamos con esas herramientas, lo que te vamos a proponer es que agudices tu forma de pensar, tu imaginación, para lograr tomar esas medidas Z de la forma más correcta y cercana a la realidad posible. Una opción sería contar baldosas o andar con zancadas prácticamente iguales para anotar sobre tu croquis básico las medidas Z que necesitarás para realizar tu ejercicio. Tras tomar todas tus medidas Z sobre aquel croquis básico con el que iniciamos nuestro dibujo, vamos a proceder a hacerla y a proyectarla sobre un croquis más avanzado, con el objeto de hacer esa imagen mucho más entendible. Veamos cómo se hace. Trazamos una línea vertical en el lado izquierdo de tu hoja de papel y otra horizontal en la base de la anterior. Dividimos estas dos líneas con rayas. Todas han de estar a la misma distancia entre ellas. Las numeraremos siempre con números, tanto la línea vertical como la horizontal. Comenzaremos a trasladar las medidas que hemos tomado en el croquis rápido y a construir la forma del volumen que estamos dibujando. Y recuerda, no olvides prestar atención a tu postura corporal mientras que estás dibujando. Ahora mismo Lucas está cometiendo tres incorrecciones en su postura. Por un lado, tiene la espalda inclinada hacia un lado. Además, las cervicales también están sufriendo porque tiene el cuello adelantado. Pero donde nos vamos a fijar ahora es en sus caderas. Tiene una flexión muy grande de caderas. Esto puede implicar dolor en la zona lumbar, aunque parezca extraño. ¿Qué podemos recomendar? Evidentemente que no dibuje en las escaleras, pero si tuviera que hacerlo, lo suyo sería que estuviera reclinado en la pared. Y te preguntarás cómo en esta planta que acabamos de realizar o en el alzado que hicimos anteriormente, puedes representar esas puertas, esas ventanas, esas rampas, esas escaleras, esos ascensores, a fin de cuentas, los símbolos arquitectónicos, cuando todavía no hemos empezado a verlo. Te vamos a dar una alternativa para aprovechar y aprender cómo rotular. Rotular en un dibujo arquitectónico es parte integral de dicho dibujo. Es algo importantísimo. Está normativizado y nos permite
En nuestro caso ahora, decir aquí va ese símbolo, esa puerta, esa ventana, esa rampa, pero sobre todo te permite, una vez que eso ya lo tienes dibujado en el croquis final, hacer tantas señales, indicaciones, leyendas como sea necesaria para entender lo mejor posible el trabajo que estás realizando. Para conocer de dónde viene la normativa que hoy por hoy regula el uso de la rotulación en arquitectura, quizás nos venga bien conocer un poco de su historia. A finales del siglo XIX, C.W. Reinhardt creó una tipografía de carácter sencillo y legible a partir de trazos simples. Aun y así, en el año 1916, el Comité de Normas Alemanas crea la normativa DIN 16 y DIN 17, que se van a reformar más tarde, en el año 1963. Por otra parte, en 1953, el American Standard Association crea la normativa ASA. Tanto las DIN como las ASA buscan estandarizar al máximo cómo rotular sobre un plano. Y te preguntarás ahora, ¿y cómo lo hago para rotular bien un dibujo arquitectónico? En el dibujo arquitectónico rotulamos manualmente aquellos croquis que realizamos a mano alzada. Se rotula más fácilmente sentado que de pie. Lo hacemos empleando siempre letras mayúsculas. Las mayúsculas pueden ser inclinadas o verticales. Con esto facilitamos la legibilidad de todo lo que escribimos por parte de terceros. Es importante que cuando rotules lo hagas siempre buscando la máxima legibilidad en todo lo que escribes o numeras. Y ahora ha llegado el momento en el cual vamos a estirar. Hemos terminado de hacer nuestro dibujo, nuestro ejercicio, y toca relajar la musculatura. Ahora vamos a aprender cómo hacer un estiramiento de la zona de la musculatura de la cadera. Si queremos estirar la zona izquierda, lo que haremos es tirar la pierna derecha hacia adelante, bajando el cuerpo y vigilando que la espalda esté recta. De esta manera notaremos el estiramiento en la zona anterior de la cadera. Si no lo notamos es que no lo estamos haciendo bien, por lo tanto habrá que bajar un poco más el cuerpo y llevar la pelvis hacia adelante. Hemos conocido cómo realizar un mapa conceptual, un croquis básico, un croquis más avanzado, cómo hacer un alzado y también cómo hacer su planta. Sin embargo, hasta ahora no nos hemos metido en nada fuertemente relacionado con el lenguaje arquitectónico. Eso lo haremos un poco más adelante. Sin embargo, en el próximo tema vamos a dar una leve pincelada. Será cuando volvamos al lápiz, a fijarnos en él, pero esta vez, más que para medir, lo utilizaremos para saber cómo es su trazo, cómo es el valor de línea que sale de ese lápiz. Conoceremos tres tipos de valores de línea y sabremos para qué sirve cada uno de ellos y también, por supuesto, cómo realizarlos.